Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de fin de semana? Espero que muy bien. Ya estamos a domingo, queda muy poquito de fin de semana. Pero bueno, hay algunos que estáis empezando el domingo a disfrutarlo y algunos ya lo estamos acabando. Así que bueno, que sin más, muchísimas gracias por estar ahí acompañándome domingo tras domingo. Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues como dice el título del vídeo, calendario de Adviento del Mercadona. La semana pasada os enseñé el de 24 piezas. Bueno, esta semana es el de 12. 12 meses. Vendrán dos en cada paquetito. 10 euros. La verdad que yo creo que vamos a ver qué tal. Pero yo creo que para un regalito así, amigo invisible o alguien que le guste el maquillaje y va, pues le voy a montar como un neceser, porque la verdad que yo creo que aquí vienen bastantes productos, digamos, esenciales, o sea, lo básico, con lo que aquí nos podemos hacer un maquillaje tremendo y ya está. La verdad que está genial. Bueno, vamos a abrir lo que es lo importante. Vamos allá, vamos a ver, vamos a empezar. Bueno, yo siempre peleándome con las cajitas. Así luego no más que sea tan largo el vídeo. Llevo media hora con la caja. Vamos a sacar la primera cajita. Un soldadito. Mira, parece como un caramelito, ¿visteis? Bueno, son todas iguales, ¿vale? Pero parece un caramelito. Pues vamos a abrirla. ¡Ay, qué pena me da! Bueno, vamos allá. Lacito. Vale. ¡Ah, vale! Pues ya no se abre. Trae una gomita transparente. A ver. Aquí está. ¿Ves? La gomita. Pues está bien, así hace la formita. ¡Ah, vale! Viene en una cajita. ¡Oh, qué cocada! ¡Oh, mirad! ¿Y esto qué es? Es una esponjita. ¿Veis? Dije que os había mirado por atrás, pero bueno, es blandita. Habrá que probarla a mojarla, a ver lo que crece. Que estas sabéis que ya al mojarlas crecen. Pero de principio, bueno, es bastante blandita. Así suavecita. Y a ver qué nos trae aquí. Es un... ¡Ay! Un corrector de maquillaje. Bueno, bueno, bueno. Un corrector de maquillaje. Vamos a abrirlo. La verdad que es muy mono el dibujito. Sí, sí, sí. Bueno, pues es bastante clarito. A ver. Es bastante clarito. Se difumina bien. Bueno, pues nada, pues en el primer caramelito nos trae la esponjita y el corrector. Pues la verdad que está muy bien. No los voy a guardar, que luego así al final, como siempre, hacemos el resumen. Y vamos a seguir. Bueno, esta sí que la voy a guardar, la cajita por aquí. Seguimos con la segunda. Una bailarina, qué cocada también, ¿eh? Bueno, pues vamos a abrirla, a ver qué tal. Bueno, pues en ello estamos. Por aquí, una bailarina. Y a ver lo que nos trae. Vamos a ver. ¡Ay, la gomita! La gomita. Por aquí. Y a ver lo que nos trae. ¡Wow! ¡Qué bonito también, eh! Se ve chulo. Sí, sí, sí. Pues el tarrito... Me imagino que es un exfoliante. A ver. Lip Scrub, un exfoliante labial. ¿Veis? ¡Qué chulo! Huele rico. Huele a chicle. Es parecido al de la primera cajita. Al de las de 24 piezas. A ver. Es un granulado muy suavito. No sé si lo apreciáis. ¿Veis ahí un poquito? Sí, se aprecia. Es suavecito. Vale. Mirad, ¿veis? ¿Veis el granuladito? Sí, sí que se ve.
Pero es muy suave para los labios. A ver, evidentemente, no va a arrancar la piel. Pues bien, y huele muy rico, ¿eh? Sí, huele muy rico, huele muy rico. Bueno, pues bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, el siguiente que es. Parece un labial. Rojo. A ver, a ver. ¡Ay, qué chulo! Mirad. Viene con estrellita, como el labial también de la caja primera de los 24 piezas, que también, vas que era en tono malvita rosita. Este es en tono rojito. Lo veréis rosa. Pero es un tono rojo, tirando a azulado, la verdad, no sé, yo lo veo muy bonito. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Ya que estoy preparada. Es mate. No se hace muy pesado, la verdad. Es bastante cómodo. Y no, no se hace nada pesado, ¿eh? ¿Veis? Queda muy bonito. Queda muy muy bonito, la verdad. No se ve pesado, no. Queda chulo. Bueno, pues ya me quedo con él. Ya me quedo con él. Bueno, pues seguimos con la tercera cajita. Ya veis, dos productos en cada cajita. Vamos en la mitad ya, ¿eh? Vamos en la mitad. Vamos a ver qué nos trae. ¡Wow! ¡Qué chulada! Pues por la pinta es un bronceador, un colorete iluminador. Vamos a ver qué tal el bronceador. No parece muy oscurito. Genial, a mí me gustan bastante los colores sutiles. A ver. Y yo que no soy muy morenita precisamente. Ah, pues no quedaría mal. A ver. Vamos a liarla. Vamos a liarla. Vale. A ver qué tal queda. Venga, vamos a probar. Solo llevo maquillaje y los ojos, ¿vale? Bueno, y el labial, claro. Pero en el rostro no llevo nada, solo el maquillaje. Pues lo veis, es muy sutil, ¿vale? La verdad. A mí me gusta. Porque no me marca. Voy bien. Como el otro que me puse ahí. Me gusta, me gusta. Pues sí que queda bonito, la verdad. Queda bonito. Sí. Un poquito por aquí. Ya que estamos. Pues queda bonito. Me gusta, es muy sutil. Nada, si queréis marcarlo más, pues le damos más capitas. Pero a mí me gusta así. La verdad que se ve bonito. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a probar entonces. Este era el bronceador, ¿vale? Está muy chulo. Vamos a probar 6 mililitros, ¿vale? Vamos a probar si. No, 6 mililitros no. Una vez abierto 6 meses. Digo yo, mililitros los polvos, no, por Dios, son gramos. Bueno, y vamos a ver el iluminador y el bronceador. El iluminador y el colorete, perdón. Vamos a probar primero el colorete. Vamos a hacer este lado separado y el otro junto, a ver qué tal. Entonces vamos a coger un poquito del colorete sin pisar el iluminador. También es bastante sutil, ¿vale? A quien le guste marcar, pues la verdad tiene que marcar un poquito. Yo creo que es más fácil cogiendo los dos. Y ahora vamos a ver el iluminador. Tengo que decirles que el colorete ya de por sí también tiene un poquito de brilli-brilli, ¿vale? Es un poquito satinado. Qué bonito el iluminador, la verdad. Muy bonito el iluminador. Mirad que sí que se nota. A mí sí que se me gusta que es el
el iluminador se note, la verdad. A mí me gusta que el iluminador se note. Así, tampoco ahí a lo loco. Yo al final siempre acabo con las manos. Pues la verdad que se ve bastante bonito. A ver, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta, sí, sí. Me gusta. Ay, yo que dije que iba a probar uno de los dos. ¡Ay! ¡Cabeza loca! Vamos a juntar así. A ver. Pues también se ve bonito. Ya os digo, ya el colorete trae un poquito de... es un poquito satinado, ¿vale? Entonces ya trae su brilli brilli. Pues queda muy bonito, la verdad. Me gusta, me gusta. Pues nada, en este paquetito ya veis el bronceador y el colorete iluminador. Pues me han gustado. Son muy sutiles, ¿vale? Pero sí, mirad, mirad cómo se nota el iluminador. Guay. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. ¿Y con qué seguimos? Pues con la siguiente. Bueno, pues seguimos. Que estaba ahí mi hijo. Ay, ya ves. Estaba ahí mirando como una tonta para él, que me estaba ahí haciendo señales de humo, que había sonado el móvil. Y nada, que no, estaba ahí que no... Bueno, ya se fue, ya se fue. Vamos a seguir, si no, al final, yo que me quería poner un lado el colorete y el iluminador y en el otro todo junto, ya se me fue la cabeza. Bueno, seguimos. La verdad que se ve muy bonito, ¿vale? Mirad. Me gusta mucho el iluminador. ¡Ah, qué pasada! Me encanta, me encanta, me encanta, la verdad. Y bueno, ya veis, luego lo puse también con el colorete. Y como el colorete está, es un poquito satinado, pues también se ve genial. Bueno, seguimos, seguimos. Nos queda la mitad, nos queda la mitad ya. Vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? A ver qué tenemos por aquí. Tan, 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 tan. ¡Ay! Dos delineadores, pero qué cucada, ¿visteis qué dibujo más bonito? Es que qué lindo, como el labial. ¡Ay, qué monada! A ver, este me imagino que es un delineador de labios. A ver qué tal. Está chulo, así un marroncito, muy bonito para los nude. Y este, pues, evidentemente, negro, pues, ¿qué va a ser? Sino un delineador de ojos. ¿Veis? Negro. Que no puede fallar. Por eso os digo que es una cajita, pero qué bonitos son. Y nada, para el neceser, ¿veis? Estos sí, estos son todo tamaño pequeñito. Para el neceser está genial. Y digo yo, pues lo que os dije, que son productos esenciales. Ya veis, un delineador de ojos, un delineador de labios... un colorete, un bronceador. La verdad que está genial. Bueno, seguimos, seguimos. A ver, ¿qué nos trae por aquí? Esta cajita. Aquí. ¡Ay! La paletita. ¡Qué bueno! Y mis colores, además. ¡Qué bueno! ¡Ay! Mirad, mirad la brochita. Es una lengüita de gato. ¿Vale? Muy bien. Genial para las sombritas. Y a ver la paletita. Me encanta la paletita. ¡Qué pocholada! ¡Ay! Son los colores que a mí me gustan. A ver. Mirad qué bonita. ¿Vale? Bueno. ¿Veis? ¡Qué linda! Tres mate, ¿vale? Y uno satinadito. Vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a swatchear. ¿Vale? Este, por ejemplo, puede ser un color de transición o para el lagrimal. Este lo podemos usar de transición o de base para el centro, por ejemplo. La verdad que son muy sutiles, ¿eh? Muy nude, muy nude. No, tienen buena pigmentación, ¿eh? Así que se ven ahí, ¿ves? A ver, el satinadito. Qué doradito. En el medio y el marroncete aquí está, pues de este ladito, así. No tiene mala pigmentación para ser una paletita, ya os digo, de viaje, de viaje, de viaje.
Bueno, está genial, la verdad, ¿eh? Está genial. Qué bonita. Y bueno, y viene con la brochita. Va, pues genial. Y la también decorada muy bonita con unos triangulitos ahí. Qué chulada, qué pocholada. Lo que antes no os hice swatch, que lo voy a hacer ahora, ¿ves? Mi hijo me lió. Es del bronceador. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Y del iluminador y el colorete. Vamos a ver. El colorete, ¿veis cómo se ve un pelín satinado? Ahí está. Y del iluminador. ¡Wow! Ahí está también. ¿Veis? Pigmenta muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pues seguimos con la última cajita. Con la última cajita. ¡Tatán! La bailarina. Y vamos a ver qué nos trae la última bailarina. ¿Sí? Por la pinta parecen unos labiales. Vamos a ver. Lip cream, sí, este es un labial marroncito que lo podemos utilizar con el delineador. Vamos a hacer aquí a ver qué tal. Pues un nude muy bonito. Sí, ¿veis? Un nude, genial. Es una cucada también. Y este, pues, ¿qué puede ser este? Ah, pues es un gloss. Sí, es un gloss. También parece. No se ve. No se aprecia mucho. Qué pena. A ver aquí. Bueno, no. No se me aprecia mucho. Bueno, hay un poquito. Sí. ¿Veis? Es un gloss. Bueno, pues este nos deja así los labios más brillositos, más bonitos. Parece más carnositos a veces. A mí me gusta el mate. Bueno. Pues familia, aquí están todos nuestros caramelitos. Sí. La verdad es que me ha encantado. Mirad, como no los he guardado, ¿veis? Tenemos por aquí. Cojo así algunos. Vale, vamos a ver. Una esponjita, una sombra de ojos, cuarteto de sombras, un exfoliante con su labial, un colorete, iluminador y bronceador. La verdad que es que está genial, genial. Ya os digo, es un detallito, 10 euros, que bueno, ya os digo, son los básicos. Entonces, pues para llevar de viaje todo en un neceser y vais perfecto. La verdad que es un regalo, como os dije antes, para un amigo invisible que nunca se gasta así mucho dinerito, o para un simple detallito. Y la verdad que está genial. 12 productitos, 10 euros, Bueno, ¿vale? familia, pues aquí vuelvo con el My Moment. Sí. Yo creo que no estoy equivocada. Los voy a juntar los dos y así ya, mira, ya sabéis lo que hay. El otro era muy grande. No quería que me llevaran tanto tiempo, pero bueno, estos como son más pequeñitos. Y este no hay nada que probar porque vamos a ver, es My Moment. Vale 15 euros, también son 12 meses, ¿vale? 12 cajitas. Por aquí también viene todo súper explicado, ¿vale? Estos más bien son tratamientos faciales, ¿vale? Ya es bueno, pues no a todo el mundo le gusta el maquillaje, evidentemente. Entonces, pues también a veces podemos hacer detallitos de cosas que bueno, pues más bien tratamientos o corporales o faciales, ¿vale? Hay mucha gente que también le gusta. Entonces, este estaría genial. Pues vamos allá, le sacamos la cajita y vamos a empezar, ¿vale? Son 12 esenciales Beauty Files, o sea, del rostro. ¿Vale? De la casa My Moment. Vamos a empezar por el número 1, que es aquí el primerito, la primera puertecita. Ay, aquí nos viene lo que es y todo. Mira qué bien, ya no tengo que ir atrás. Es un fortalecedor de pestañas. Fortalecedor de pestañas. Bueno, pues está muy bien, la verdad. En las otras cajitas no venía en ninguno, ¿vale? Con su aplicador. A ver, aquí por la pinta nos vamos a encontrar mini tallas, ¿vale? Pero bueno, 2 mililitros, ¿vale? Bueno, pues es eso. Este es un fortalecedor de pestañas. Bueno,
Pues seguimos, seguimos. Vamos a buscar el número 2, que también vienen salteados. Bueno, aquí una portecita un poquito más grande. Vamos a ver qué nos trae. Una guasha, un masajeador facial. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¿Ya veis? Esto está genial por aquí. Así, así. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno. Está genial. ¡Qué detallazo! Un masajeador facial. ¿Ya veis qué mono blanquito? Pues una cocada. Bueno, pues seguimos. Seguimos con el número 3. Aquí lo tenemos. ¿Y qué nos trae el número 3? Ta, 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 ta. Un exfoliante renovador facial. Bueno, pues vamos a ver. Exfoliante renovador facial, ¿vale? Es así, transparentillo. Bueno, ¿y cuánto nos trae? 7 mililitros, ¿vale? Una vez abierto, 6 meses. 7 mililitros, ya os digo, estos son mini tallas. Bueno, pues también está muy bien, que entran todos en un neceser, ¿eh? Bueno, seguimos con el número 4. La cajita que está aquí. Una puertecita un poquito más grande. ¡Uy! Un equilibrante. Perfección loción. Vamos a ver. Vamos a ver. 40 mililitros. Bueno, ya está bastante bien. ¿Vale? Con el dosificador o el pan, como le queréis llamar. Aquí está. Vamos a ver. Un equilibrante. A ver. Vamos a ver un poquito así directamente lo que es, ¿no? Porque es solo equilibrante. A ver. Perfecto para eliminar las imperfecciones. Equilibra el pH y renovador celular. Bueno, pues está genial. Principios activos, tiene ácido glicólico, ácido salicílico, árbol de té. Pues muy bien, pues también está genial. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya os digo, un equilibrante, ¿vale? Bueno, seguimos. Tenemos el número 4 y pasamos al número 5, que está por aquí. Uy. Ah, sí. ¿Y esto qué es? Un antioxidante celular. Un antioxidante celular. Trae 10 mililitros. Y bueno, es un serum, ¿vale? También viene con su dosificador. Bastante liquidillo. Y a ver qué nos pone este también. Que viene tanto en la parte de atrás de la caja como aquí, ¿vale? A ver, ¿este qué número era? El 5. Antioxidante celular para proteger la piel. Y los principios activos son vitamina A más B más E más extractos botánicos. Así que también está genial. Bueno, pues el típico serum, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Ya vamos a la mitad. Este rapidito. El número 6 lo tenemos por aquí, esta ventanita. Y es un reparador nutritivo, una crema reparadora. También 7 mililitros. A ver, también es, bueno, es blanquita. ¿Veis? Ahí está. Bueno, pues para nutrirnos la piel. A ver que nos, si nos dice algo más. Y los ingredientes, es la número 6. Reparador nutritivo. Hidrata y da elasticidad a la piel. Vale, sus principios activos, aceites de rosa de mosqueta, de maíz, ceras de jojoba, mimosa y girasol. Bueno, pues está genial. Está genial. Sobre la piel limpia y seca, aplicar una pequeña cantidad. Sobre la piel limpia y seca, aplicar con una pequeña cantidad. Y realizar un ligero masaje sobre el cuello, rostro, hasta el escote. Os estoy hablando del antioxidante celular, ¿vale? Que no os había dicho. Bueno. Pues seguimos, seguimos. Vamos con el número 7. Número 7, aquí, la ventanita de aquí arriba. ¿Y qué nos trae? Un primer, un serum primer antioxidante. Uy. ¿Que no quiere salir? Caray. No quiere salir. Ahora vuelvo. Bueno, pues ya lo saqué. 5 mililitros, ¿vale? A ver. Bueno, este hay que echarlo. Pues aquí está. Vamos a ver lo que nos pone, ¿vale? El primer serum. A ver, el número 7.
Pues es un anti-edad, votos like. Bueno, está bien, anti-edad, votos. Piel lisa, rellenador de arrugas, ¿vale? Sus componentes activos es ácido hialurónico y péptido. Y luego, el modo de empleo es aplicar una pequeña cantidad del viral Premium Serum sobre la piel limpia y seca. Realizar un suave masaje sobre el rostro, cuello y escote hasta su total absorción. Todas son hasta el escote, ¿vale? Genial, que el escote también hay que tenerlo preparado. Bueno, el número 8. Vamos a ver qué es el número 8. Un contorno de ojos. Bueno, un contorno de ojos. Antiojeras. Ahí está, 3 mililitros. Es también transparentillo. Y vamos a ver, no hay mucha explicación al contorno de ojos, la verdad, pero bueno, yo lo leo igual. A ver, y los ingredientes. El número 8. Contorno de ojos, principios activos, péptidos, esperidina, vitamina K, óxido y árnica. Modo de empleo, sobre la piel seca y limpia, aplicar una pequeña cantidad desde el lagrimal hacia la zona extrema del ojo, desde el lagrimal hacia el extremo del ojo. Bueno, pues seguimos, vamos con el número 9. Número 9, aquí está el número 9. ¿Y qué es? Un oxidante, oxigenante energético celular. Vamos a ver, otro que no quiere salir. Están rebeldes hoy, Sale, sale. Es que se me cae todo. Tengo aquí todas las dos cajas. Bueno, vamos a ver. Este viene así, ¿vale? Trae 10 mililitros. Y vamos a ver lo que nos dice el número 10. Oxigenante energético celular. principios activos: soja y polisacárido. Modo de empleo: sobre la piel limpia y seca, aplicar una pequeña cantidad del serum. Realizamos un suave masaje sobre el rostro, cuello y escote hasta su total absorción. Bueno, seguimos con el número 10. Pues ya hice spoiler, el número 10. Un renovador dérmico, una ampollita, ¿vale? Mira, trae ya aquí para romper la ampollita. Y vamos a ver lo que nos dice el número 10. Renovador dérmico, ácido glicólico y lactato de amonio. Modo de empleo, agitar la ampolla antes de usar, abrir la ampolla sujetando el rompeampollas y ejerciendo una ligera presión hacia un lado hasta escuchar el clic. Una vez abierta, verter la totalidad del contenido, a mí me suelen durar para dos o tres veces, la verdad, sobre la palma de la mano y aplicar en rostro, cuello y escote, realizando un masaje hasta la completa absorción. Bueno, seguimos. El número 11. Ya nos van quedando menos. El número 11, ¿qué es? Un tensor inmediato y reafirmante. Interesante. Y trae 5 mililitros. Vamos a ver sus componentes y su modo de empleo. El número 11. Tensor inmediato y reafirmante. Principios activos: yuca, polisacárido y maíz. Modo de empleo: aplicar una pequeña cantidad del vial sobre la piel limpia y seca. Realizar un suave masaje sobre el rostro, cuello y escote hasta que su total absorción. Y el número 12. Vamos a ver qué es el número 12. La última puertecita. Uy, también un frasquito grandote. Y es una super hidratante iluminador. Ultra Glow. ¡Wow! Un Ultra Glow. 40 mililitros. A ver sus principios, su todo. Super hidratante iluminador. Principios activos: aloe vera, bien, glow, pigmentos. Modo de empleo: agitar energéticamente antes de usar, pulverizar ultra glow a 15 centímetros de distancia sobre el rostro, cuello y escote y dejar secar. Bueno, pues vamos, a ver, esto lo podemos probar, ¿no? A ver. Uy. Y lo voy a probar en la mano, a ver cómo se ve también. Porque el glow iluminador nos tiene que dejar así un poquito, ¿no? A ver, a ver. Si seca rápido. Y si vemos algo. Tenía por aquí un espejito. A ver. Si capto algo.
De momento aún está un poco húmedo. A ver, a ver. Bueno, pues la verdad que sí. Mirad, en la mano se me va a ver mejor a lo mejor que en el rostro. Pero, ¿me veis la mano así brillosita? Mirad, mirad, mirad qué reflejo tiene mi mano. ¡Wow! Sí, sí, sí. Aquí, claro, como tengo el iluminador y todo, mirad el reflejo de mi mano, ¿vale? Mirad por aquí así. Pues qué bonito. Y es refrescante, ¿eh? La verdad que es refrescante. Pues nada, familia. Aquí los 12 productitos esenciales, ¿vale? Para nuestro rostro, cuello y escote, claro. Bueno, pues la verdad que está genial. Otro detallito también muy bien, 15 euros para la gente que no todo el mundo le gusta el maquillaje, pero sí cuidarse y prepararse la piel. Pues tenemos este detallito. Ya veis, 3 calendarios de Adviento. El año pasado solo salió uno muy parecido a este, ¿vale? Y este año salieron 3. Uno de cosmética, de productos cosméticos 24. Os dejaré luego el vídeo por aquí. Otro de 12 productitos, que está genial para llevar de viaje. Y uno de tratamiento facial, ¿vale? Pues nada, genial. Pues nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, darme un like. Suscribiros, los que sois nuevos por aquí, si pasáis por primera vez. Y compartirlo, que es gratis. Y así todo el mundo se entera de las cosas que hay en el Mercadona y a muy buen precio. Bueno, quiero decir una cosilla más. Estos últimos días me han llegado unos cuantos suscriptores, unos cuantos nuevos familiares aquí a toda nuestra gran familia, que cada vez somos más. Estoy súper, súper, súper contenta. Y también quería darle las gracias, bueno, aparte de mis miembros, todos mis miembros, que los quiero muchísimo, ya salen todos al principio del vídeo. Pero hoy, por ejemplo, en especial le quería dar las gracias a una compañera que lleva conmigo desde el minuto cero. La quiero mucho, la verdad. Tiene también un canal que me encanta, Virginia y sus cosas. Y la verdad que me encanta. Bueno, pues como os iba diciendo, que ya me volvió otra vez el enano por aquí. pues eso, el canal de una compañera, Virginia y sus cosas, es un canal súper variado. Nos enseña desde sus compritas de alimentación y también nos da de vez en cuando alguna recetilla, sus haul de compras de ropa. Y aparte, como tiene un tipín, todo le queda muy bien. Y también a mí los que me gustan mucho, mucho, mucho son cuando son de productos de limpieza y algunos truquillos que nos da, que nos encanta. Así que os la voy a dejar por aquí. Y si no la conocéis o no estáis suscritos con ella, ir a verle el canal, que la verdad que está genial, genial, genial. Y nada, Virginia, un besito. Que sabes que, bueno, que siempre estoy ahí. Y nada, y que muchas gracias. Y bueno, pues nada, ahora sí que me despido. Un besazo enorme a todos, todos, todos. Disfrutar del domingo que os queda. Muchísimas gracias por acompañarme domingo tras domingo y el resto de los días de la semana. Y nada, os espero otro día con otro vídeo, otra comprita y muchos, muchos que... Sí, sí, para todos. Muchos besitos. Besitos. Chao, chao. Hola, familia. Está un perro ladrando fuera. Pero no me quiero despedir de este vídeo. Ya veis que lo he grabado más tarde, porque después de ver mi vídeo del domingo pasado compartido por postres y meriendas por nuestra amiga Dalia. Dalia, un besito. Bueno, y gracias a todos los que me habéis compartido. Mi mamá cocina, Jenny, bueno, muchísimos que me habéis compartido. Me puso... ¿Qué ponía? Ay, ¿qué ponía en el vídeo? En donde compartió el vídeo. Ponía mis compritas y a ver si sale Pipo. Y Pipo no salió. Pipo, bueno, a veces sale... Hablando sale y ladrando también. Pero bueno, hoy sale para saludaros. ¿Vale, Dalia? ¡Que estoy aquí! Y bueno, Shaka, que también siempre pregunta por él, y Jenny, y Estefanía,
Blue G, Rosana. Bueno, pues nada, Pipo hoy vino a saludaros, ¿a que sí? Que le da vergüenza. Es que ahora últimamente, con tanto que lo queréis, le da vergüenza. Para darle las gracias por todos los cariños que me dais. Y nada, que estoy aquí, en el fondo de los vídeos siempre estoy. Y muchos besitos. ¿Sí? ¿Les damos muchos besitos? Pues ahora sí que ya nos vamos, Pipo y yo. Venga, muchos besitos. Chao, chao.